Lamento mucho no haber estado ahí. Pero lo bueno es que 2 años pasan rápido, ¿no? No. ¿Y tu papá? ¿Cómo está? Él... ha cambiado. Ya sé lo que vamos a hacer. Mira para allá. ¿Qué te parece si tocamos? Yo ya no canto. Tengo que trabajar, Leo. Víctor, acabo de llegar de viaje. ¿Me vas a dejar así? Lo siento. ¿Crees que te vas a librar de mí? ¿Qué quieres, Leo? Mira, ¿te acuerdas cuando cantábamos con Cristal, Edgar, Daniel? Bueno, todos vamos a estar reunidos esta noche. Solo faltas tú. No puedo decir que no, ¿verdad? Ah, ya ves que nos estamos entendiendo. Mira, sea lo que sea que te esté pasando, yo te voy a ayudar. Ven acá, graciosito. Es que pensaba llevarte la propina, ¿no? Si te vuelvo a ver por aquí, te voy a sacar los dientes. ¡Julio! 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 ¡Ese muchacho! ¿Qué es lo que está pasando todos los días este show aquí, Val? No somos amigos. ¿Qué es lo que te pasa, Val? Estoy bien. Estoy bien. Tranquilo. De tu mercancía, ¿no? Qué lamentable, papá, porque esto no lo vamos a comer nosotros. ¿No qué? ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Que no qué? Yo no puedo darles nada. Ay, vale, ¿cómo que no? Ay, chamo, ¿tú sabes lo que le pasa a la gente pichirre aquí? ¿Qué? No. No vino.
Yo sabía que no iba a venir. Vale. Hey. ¿Qué más? ¿Estamos listos? Hola, carajito. ¿Y la cava? ¿Tú crees que yo soy estúpido? O me estás robando plata, o te dejaste robar por huevón. Ya sabes lo que significa. Leo, no sabía. Bueno, señores, aquí hay mucho silencio. ¿Qué pasó? Será una porquería, ya lo sé. En el 500 y en el 2000 también. No, no, ya va, ya va. Un momento, pana. Que toca algo más criollito. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me equivas de alguna manera. Si te busco por allí, me sale por allá. Lo único que yo quiero. Solo falta tú. Papá, mira quién volvió. Mataron a Montilla. ¿Tú sabes quién es Montilla? No lo conocí. ¿No? No. Yo te voy a enseñar quién es Montilla. Ya al estado en que llegó Montilla. Ya al estado en que ha llegado. Ya al estado en que llegó Montilla. Ya al estado en que ha llegado. Ya al estado en que llegó Montilla. Ya al estado en que ha llegado. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado.
Para comer, pues. Raúl, ¿te sucede algo? Mataron a mi muchacho. ¿Pero qué le pasó? No sé qué hacer. Julio, ¿tu hijo cómo está? Bien, bien. Cuídalo. Bueno, muchachos, ya estamos listos. Ya estamos más que preparados, ¿no? Sí, pero que no nos vaya a pasar lo de la última vez. Por favor. Miren, recuerden que la gente no reacciona bien al principio y, bueno, tenemos que aprovechar que nos dejaron venir una vez a la semana. Si al menos una persona logra entender el mensaje, lo hemos logrado, ¿ok? Muchachos, ¿algunos de ustedes saben dónde está Víctor? Otro día de luto en que tengo que planchar el mismo traje oscuro y a pedirle a San Juan que no se haga el sordo mudo, que cuando caiga uno más no sea ni mío. Es otro día de luto en el que Lampa almorzó. Un hombre más con futuro y no fue en nombre del pan que le tocó al pobre de Arturo. Alguien se quiso probar sus zapatos de fútbol. Yo no sé quién es el bueno, quién el malo en este cuento. Tantas máquinas de acero escupiendo su veneno. Calles y en los cerros, ¿cómo hago para llegar a viejo? Víctor, ¿para dónde vas? Tú sabes a dónde voy. Así no vas a conseguir nada. ¿Y tú qué vas a saber? Pregúntale a Cristal, a Daniel, a Tico, a mí. Todos hemos perdido a alguien. Mira a mi papá. Tu papá no es mi papá. Víctor, nosotros no escogemos las cosas que nos pasan, pero sí escogemos cómo afrontarlas. Eso es lo que voy a hacer. ¡Víctor! Thank you.
Hey. Gracias. ¿Sabes por qué toco todos los días? Yo nunca he escuchado una voz tan espectacular como la de mi mamá. Me hubiera gustado que la conocieras. Un día, estaba cantando en la ventana y cuando terminó, desde abajo le estaban aplaudiendo. Mi padre me enseñó que fue tan maravilloso tenerla en nuestras vidas, que sería muy mezquino no celebrar esa bendición, en lugar de solo lamentar su pérdida. Víctor, yo no sé si existe alguna fórmula para enfrentarse a una pérdida, ni tampoco para ser papá. Gracias, Leo. Tengo una idea. Después de tanto esperar, el día al fin está aquí. No hay más culpas que buscar, fue el dolor que había en ti. Después de nadar contra la corriente, ya comprendí. Que es hora de mirarnos a los ojos, ver la luz que hay en nosotros y abrazar el porvenir. Llegó el momento. Encender ese fuego que se apaga por el miedo.